es una cosa importante. That's very important. Pero quiero decirle, sentir es diferente. To feel is very different. Sentir el deber to es feel. La característica, hermano, que te va a llevar a hacer cosas para Dios y, hermano, que vas a amar lo que tú haces. To feel is very different character. They can let you sentir know. El deber. To feel. Debes de sentir ese deber. To feel. ¿Cuál es tu deber como cristiano? Why ¿cuál es nuestro deber como cristiano? ¿Sabes cuál es tu deber como cristiano? Did you know responsibility like Christian? ¿Sabemos, hermano? Did you know it? ¿Sabemos? Muchos no sabemos. Maybe we don't know that. ¿Cuál será? What is that? Hermano, es todo lo que abarca las cosas del Señor. That's all that are involved. No solamente asistir a la iglesia. Not only to assist to que church. Es un privilegio. That's a privilege. ¿Aló? Hello. Es buscar a Cristo to find, to reach Jesus. Para aprender qué es lo que Él hace to learn what he's gonna do. Para saber cómo Él trabajó to know how his work. Para sentir su corazón for to feel his sentir heart. Sus emociones emotions. Y transmitirlas en el nombre de Jesús in the name of Jesus. Vemos, hermano, volviendo a la cita de San Juan. We're looking at for that first capítulo 21. La segunda vez que Dios le habla a Pedro, the second time that Jesus calling to Peter, verso 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. He said to him again, a second time, Simon, son of Jonah, did you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. Había pasado ya la prueba. He passed the test. Se había, hermano, se había alejado de Cristo. He había corrido. Había negado a Jesús. Pero ahora había regresado a Jesús. But now he's come back to Jesus. Estaba buscando a Jesús. He was looking for Jesus. Y ahora, hermano, estaba viendo algo en su vida. And now there's something happening in his life. Jesús le hace la segunda pregunta. Jesus said the second question. ¿Me amas, Pedro? Did you love me, Peter? Yo quiero preguntarte, hermana, ¿amas a Cristo? Did you love Jesus? ¿Amamos a Cristo, hermanos? We love the Jesus. Jóvenes, ¿amamos a Cristo? Younger, did you love Jesus? ¿Amamos a Cristo? We love Jesus. Pues debe de haber un sentir en nosotros. We have to feel it. Ahora no debe ser el sentir humano. Not only to feel el que tú creciste, hermanos, y dijiste así soy y así siento y si no siento no siento. It's your do not challenge to feeling that you grow y si up. Siento, así me siento y así me pongo enojado y así me pongo como sea. Pero hermano, hoy Dios quiere que haya a ti el sentir de Cristo. And the Lord's wanting you have to feel in Jesus. El sentir de Cristo. To feel it for Jesus. El sentir de Cristo era cuando veía a la gente, hermanos sin Dios, sin esperanza. The feeling for Jesus it was when he was lloraba. Lloraba por su pueblo. Gemía por su pueblo. Cuando decía Jerusalén, Jerusalén. When he was crying by his town, he said, Jerusalem, Jerusalem. ¿Cuántas veces estuve contigo y no quisiste ser consolada? How many times that I went to you not get you not feel lifted? Jesús vino a juntar, hermanos, a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos. Jesus trying to put together clothes like that. Hermano, ¿tú cómo estás juntando a tu familia? Brother, how did you put close to you your family? ¿Cómo las juntas? How ¿para qué las juntas? Close. Juntamos a la gente del mundo. Hoy tenemos que juntarla. We have to close the people of the world. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir, hermanos? Do you understand what I'm trying to say? No es solamente mi deber, sino debe ser tu deber. Not only that I have my, that I feel like that. Ayer también, hermano, Dios me da oportunidades como te las da a ti también. And also the Lord gave the opportunity to you like that he gave me to me. ¿Cuántos vieron una persona el día de ayer? A una persona hablaron con alguna persona que no sea su esposo o su esposa. How many were talking yesterday with one person? ¿Cuántos hablaron o pagaron en la registradora o fueron a la tienda o en el trabajo, en la escuela? ¿Cuántos hablaron con otra persona que no sea su propia familia? How many were talking with other person not gonna be a member? ¿Cuántos sí hablaron? Los demás no hablaron. Los que trabajan ahí también trabajaron con una persona, cientos de personas. They're working for hundreds of persons. Solo que llegamos pasado dormido, ¿verdad? No hicimos nada, no tuvimos la oportunidad de hablar con una persona. Ayer, yesterday, una persona que le guste, ¿cómo gustaría que fuéramos así?
one person ve algo y aproveche la oportunidad. To do something and they had an to mi carro tiene, ¿verdad?, las luces llenas, amarillas. Y pasé el joven y me dijo, ¿quiere? Ya sí, pasó así y se regresó para atrás. Yo pensé que a lo mejor va a ofrecer algo. Y sí me ofreció algo. And me dijo, and mire, yo hago este trabajo de luces, sus luces están muy amarillas, yo les puedo, le doy una prueba, si no le gusta, no me paga una luz y la otra se la hago por tanta cantidad. He offering his job, trying to do that. He's making the light. He's gonna say. Él me gustó la idea, dije, se va más bonita, se ve más bonito. Y se me hizo el precio no caro. When I stay can work in my car. Y mientras él trabajaba ahí, dije, y comenzó a hablarme. No, yo gané, estuve en, no sé en qué parte, que estuvo compitiendo cantando, algo de cantar. He said he was talking to him. Sí, yo no le iba a decir, a ver, canto, pero dejé que él solito hablar porque estaba hable y hable. ¿Le gusta a esas personas que le gusta hablar? ¿Cuánto le gusta hablar? Aquí no hay muchos que le hablen. Pero le gusta hablar. Yo me dejaba que se hablar. Y yo estaba aprendiendo algo. And I was learning something. Yo nada más estaba mirando cómo lo hace para después yo hacerlo y yo no pagar. I was looking how to do that. Si tengo tiempo. Pero después de ir, hermano, comencé a ver. Y comencé a escuchar y comenzó a cantar un canto. And he started to look and he started to sing like. Pero fue cuando ya me identifiqué, dije, mire, lo invito a la iglesia. That's when I identified and I let. Porque él dijo una palabra. Invited to the gracias a Dios que me dio esa forma de cantar, ¿verdad? He said, thank you to the Lord. Y dije, qué bueno. Y comenzó a cantar. Y dije, oh, mira, qué bueno, te invito aquí a la iglesia. And I said, oh, that's good, and I invited you. Y él dijo, oh, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. He said, oh, y comenzó, después pues, ya tuvo confianza y comenzó a cantar. And he started. Norteño, tipo norteño. Y no se quedó ahí. Comenzó después a decirme sus necesidades. And also he told me what he needed. Él iba a una iglesia de una enseñanza diferente a la nuestra, pero iba a una iglesia. He was in the church about a different doctrine, but not. Murió su padre, se desanimó más. His father died. Pero yo pude ver el sentir en su alma. But I can see that he's feeling in his soul. Aunque él estaba viendo necesidad de dinero, más dinero. And he was looking more than needed for the money. Pero hermano, este joven estaba necesitado de Dios. This younger needed. Necesitaba que alguien le dijera, regresa a Cristo. Vuelve a la iglesia, te invito a la iglesia, vuelve a Jesús. Come back to the Jesus. Hermano, este joven, hermano, pudo escuchar, hermanos, una vez más, Dios te ha dado ese talento ahora. Vuelve a sentir lo que antes sentías. This younger has a challenge, and he's telling that. La persona que viene a la iglesia debe sentir algo. The person that cuando viene con un corazón dispuesto, debemos de buscar sentir la presencia de Dios. To reach and to feel in the presence. Sentir la presencia de Dios. Yo vengo aquí para buscar la presencia del Señor. Que mi alma se llene de Dios. Que mi mente se llene de Dios. Que mi corazón se llene de Dios. Que todo lo que yo soy se llene y sienta como Cristo dijo. Cuando él venía perdido, Jesús le hablaba. Cuando Jesús veía a la prostituta, Jesús le hablaba. Cuando veía necesitado, Jesús le hablaba. Sentía, hermanos, lo que esa persona estaba sintiendo. El joven comenzó a hablarme que estaba muy dolido por su, porque su papá. And the man was really. Yo le recordé, por si no sabíamos, le recordé. Then I remind him. Tu papá está en mejor lugar. Your father there in better. El médico por no sé cuántos años estuvo en diálisis constantemente cambiándole la sangre. I don't know how many times. Pero, dije, pero ahora tiene la sangre de Cristo. Now, está bien en la presencia del Señor. Ahora tú y yo, y dijo, ¿verdad usted? Ahora tenemos que preocuparnos usted y yo, sí, por estar en la casa del Señor, por sentir la presencia del Señor. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Las ovejas son las que están en la iglesia y las que van a venir a los caminos del Señor. The sheep they are from the Lord to tend my sheep. Pastorea mis corderos, mis ovejas. Tend my sheep. La palabra pastorea, hermano, no solamente no es hablar bonito, es cuidar, tratar de darle el alimento, llevarlo a pastos verdes, llevarlos a la palabra del Señor, que usted aprenda a llevar palabra a su familia. Did you learn to preach the God's word? A su nombre, hermanos. Este joven estaba necesitado. Se that llama Junior, ¿verdad? Me dijo, pero ¿cómo te llamas Junior? Y no me quiere decir porque tiene un nombre medio grande. Con razón dice Junior.
no se me quedó el nombre, estaba medio raro, nunca lo he escuchado. Pero, hermanos, él buscó del Señor por algún tiempo, pero ahora escuchó. Tengo su número y le voy a estar llamando. He was looking for a little time for Jesus, but not anymore. Jesús también tiene sentimientos. And Jesus is also. ¿Cómo sientes tú el deber? How do you feel? ¿Quieres que alguien haga el trabajo por ti de que tú sientas, o tú tienes que sentir el deber? Did you want if anybody got your service, or you had to feel it to do another person? Padres o madres que tienen hijos mayores de 18 años. Father, aún más jóvenes, 18 years old. Les gustaría que sus hijos sigan siendo hermanos que tú le planchas, le lavas, le das de comer. ¿Te gustaría tener esa clase de hijos? Would you like to get a son that oh, mi papá, es tu responsabilidad, tú tienes que darme de comer. No, hermano. Are you Dios quiere cambiar el sentir de la responsabilidad. They have to feel for responsibility. Tú y yo tenemos deberes. We have responsibility. Yo tengo un deber. And I have yo lo cambio a un privilegio. Yo vengo a la casa del Señor. Y si Dios me permite hablar a una gente, ese es mi anhelo, mi privilegio. Para que un día Dios nos diga, me acuerdo que un hombre ya le lavé los vidrios, pero me habló de Cristo. When the junior said that I remind with somebody watching my window, but he's talking to me about Jesus. Hermano, el sentir el deber del servicio por amor a Cristo. That I feel that for the responsibility from Jesus. Tenemos que buscar, quiero que escuche, buscar, dile a tu hermano, tienes que buscar. We have to found. Busca, dile, busca. Found. Tener el mismo sentir que tuvo Cristo. We have to, the feeling that Jesus no decir, had. Bueno, no lo siento hasta que Dios. Tú tienes que buscar el sentir que hubo en Cristo Jesús. You have to found the feeling. ¿Cuáles fueron los sentimientos de Cristo? What is the para que me entiendas, ¿cómo era el alma de Cristo? ¿Qué sentía Cristo? Así como Cristo actuaba, así tenemos que llegar a esa medida. Cristo es mi ejemplo supremo. Que un día tus hijos digan, yo quiero ser como mi papá porque busca al Señor. Ora al Señor. O mi mamá, ora al Señor. O mi abuelo, ora al Señor. My o mi abuelo se postra hasta el suelo y comienza a buscar al Señor. And my y comienza a llorar. Y no estoy llorando porque le duele algo, sino está sintiendo la presencia del Señor. Que haga el sentir de Cristo en tu vida. Pero yo lo tengo que buscar. Iglesia amada, tú lo tienes que buscar. Yo no te tengo que estar escuchando porque eso va a ser forzado. Pero tú tienes que buscar la presencia del Señor. Pero estamos mal enseñados. Pensamos así. Si no siento, lo busco. Si no siento, lo canto. Si no siento, no leo la Biblia. Si no siento, no paso a orar. Si no siento, no hago lo que el pastor dice. Pero yo quiero preguntarte, ¿tú sientes comer? Do you feel to eat? ¿Por qué si sientes comer? Why do you feel to eat? Porque tu cuerpo sí sabe responder, ¿verdad? Because your body. Mi hermano, ¿cómo? Digo, ay, siento que tengo hambre. That I feel that I hungry. Dios nos formó así. ¿Sabe por qué? El alma, aunque tú pienses que no, tu alma tiene sed del Dios vivo. Sometimes you know that your soul has the hunger. El salmista había descubierto que su alma tenía sed por el Dios vivo. And the song they said that his soul they had thirst. Por buscar las cosas del Señor. To find Jesus. Pero ¿por qué a veces los humanos no sentimos de buscar al Señor? Why we don't feel? Porque nuestra alma está dormida o está muerta ante las cosas espirituales de Dios. They're sleeping or they're dead. They're pero salió de la iglesia, nos vamos a ir, hermano, a un party. Ah, what happened when we go to the party? No le hace así, no le hacíamos así. Maria, en really el mundo. Happy. Nos vamos a ir de parranda, nos vamos a ir. Bueno, los que estuvieron, los que no, pero le dicen, vamos a ir a. ¿Quién te gusta? Ay, ¿dónde, hermano? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué llevo? ¿Qué traigo? Pero le dicen, vamos a buscar al Señor. Usted dijera, sí, sí, hermano. I hope when it's anybody vamos a la casa del Señor. Vamos a pasar al altar. Hermano, yo estaba esperando eso. Yo estaba esperando que pasara ya al altar. To say yes, yes, I know I was waiting for to. Pero también estoy esperando a cumplir mis responsabilidades como cristiano. Mis deberes como cristiano. Mis deberes como hijo, mis deberes como padre, mis deberes como ciudadano, mis deberes ante el hermano, ciudadano ante el cielo de Dios.
my responsibility as a citizen from the haven. ¿Cuántos dan gloria?